Si in contratiempos del 22 al 24 de agosto, el PAE realizó la tercera entrega de 1.446 paquetes nutricionales a los estudiantes pertenecientes al programa de alimentación escolar del municipio de Angostura. Para la zona rural se entregaron 1.091 paquetes alimentarios y para la zona urbana la entrega se cumplió con 355 paquetes nutricionales. El paquete nutricional que se entregó es para atender 20 días calendario escolar. Es muy importante aclarar que este complemento se entrega para que los niños puedan continuar con su proceso académico desde casa y así culminar con sus estudios. También es importante hacer un llamado a los padres para que continúen su apoyo en el proceso académico de estos, ya que es fundamental para lograr los objetivos en el mismo. Bueno, desde que empezó toda esta situación del COVID, desde las sedes, ha sido una experiencia muy productiva para nosotros y los estudiantes, porque igual a cada familia les llega su complemento, algo que les ayuda mucho y les sirve mucho para el proceso que ellos están realizando desde las casas. Igual hay familias que tienen sus necesidades básicas y esto les ayuda mucho para todo lo que están organizando y cómo ellos van mirando todo el proceso desde el restaurante escolar hacia el proceso educativo que está haciendo desde las casas. Nos ha ido súper bien y con los padres de familia están muy contentos. Y los niños también, porque pues igual les ha estado llegando todo muy bien y han estado contentos y van muy contentos a reclamarlos. Nos ha ido súper bien con eso. El paquete nutricional que se entregó contiene los siguientes alimentos: 2 libras de arroz, 2 paquetes de pasta, 1 libra de panela, 1 libra de harina para arepas, 1 bolsa de lentejas, 2 latas de atún, 1 frasco de aceite, 12 huevos y una bolsa de leche en polvo. Gracias al apoyo, a la gestión y el compromiso del señor alcalde Gregorio Gutiérrez, los mercados se pudieron entregar para las veredas, ya que él nos suministra el transporte para cada uno de ellos. Desde el programa de alimentación escolar, le queremos dar las gracias a las personas involucradas en la entrega de ese paquete nutricional. A cada una de ellas un Dios les pague, ya que sin el acompañamiento y el esfuerzo de cada una de ellas, esa entrega no sería posible.